No. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues miren, hoy nos vino a visitar Fernanda Tapia. Oiga, a ver si me administra la red de su hijo, me cae. Ahora sí que présteme a su hijo. ¡Ah, cómo cree! Oigan, es que es padrísimo lo que hacen y nosotros en Simi Trabajando para Usted, que es un programa que ustedes pueden ver todos los lunes, 5:30 de la mañana, en lo que alguna vez fue el Canal 2 y ahora y el Canal 13, porque ahora ya tienen otro número. Ahí visitamos a muchas personas con diferentes oficios. Okay. Y esto es una maravilla. Okay. Porque yo creo que ya podemos considerar también administrador de redes otro oficio. Sí. Juntaron, amigos y amigas, la experiencia y la innovación con las redes. ¿Qué tal? La juventud, sí. Lo que luego le platica mucha gente, mira, yo tengo 50 años y yo no sé si... Este empolle. Yo no sé si subir videos ni nada, pero aquí la nueva sangre trajo toda esa innovación que realmente ya no se da abasto. Sí, la verdad, sí. Mira, oiga, pero qué bueno que me dice, porque yo sí soy de las que reparan los zapatos todavía. Qué bueno, pues aquí estamos a tus órdenes. Claro. Pues vamos a darle. Bueno, pues amigos, quédense viendo el blog. Vamos a hacerles un par de tomas de cómo se va a hacer esta pequeña entrevista. Entonces, quédense viendo. Y aquí estamos con George. Buenas tardes. En la primera área. George. Bueno, estoy fascinada. Es que yo sí soy de los que arreglan zapatos. ¿Ah, sí? No, nomás porque estén en redes. O sea, yo todavía arreglo mis zapatos. Y nomás porque ya no se arreglan las medias, pero. ¿Sí, ¿eh? Pero si me la pones enfrente, la llevo. Gracias, gracias. Entonces, esta es el primer área. Los maestros ahorita están acá arriba comiendo. Nos acompañan, ¿no? Ay, vamos a cacharla. Ustedes tendrán que venir a hacer acá. Sí, híjole, qué pedo trabajar con limpieza un zapato con rosas. Sí. Me quiero morir. Adelante, adelante. Gracias. Entonces, la primer bodega, pequeña. Y esta es la nueva área que manejamos. Que tuvieron que abrir, chicos. Les presento al maestro Freddy. Bienvenida al equipo Cometa. ¡Sale, sale, sale! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Bienvenida, al rato lo tenemos que aprender, Fernanda, ese Tapia. Grito, ahorita lo grito. Tenemos que aprender bien. Por el grito cerramos, Fe, porque eso es lo famoso. Sí, el grito de guerra. Es un placer que estén aquí, No, hombre, al contrario, qué bonito. Ahora, ¿dónde nos colocamos? No estamos, no estamos todos ahorita, pero... No, pero no se me apure. Con que ni era mía. Y una bolsa Burberry roja recién llegada de Londres. ¿Vos a lo mejor? No, pues imagínese. Voz oficial alistándose para la entrevista. ¿De qué? Sí, por favor. Donde tú digas. Es que es un especialista en las cosas de piel, para todo el cabello. Las difíciles es... Sí, también está mi otro compañero que también se dedica a eso. ¿Te va a comer? Sí, por favor. Al ratito. Como 15 días. Como 15 días. Como 15 días. Véngase más cerca. El día lunes les mandamos. ¿Listo? Lo heredó, lo compró. Es de mi abuelo. Es de la familia. Venga. Y tiene 53 años, yo tengo aquí trabajando 30. Ya tiene. Entonces ya estamos alistando el set de grabación. Me gustaría que dijera. Y mira, está Fer. Están explicando el cómo hacer toda. Sí, justo. Así lo hacemos. Empezamos con él cerradito, con Fer cerradito, que lo presente y después vamos a abrir. 3. Dos. Estamos haciendo entrevista de Poncho, de reparadora de calzado Cometa 5-4. El Cometa 5, bueno, es que esto es la pizarra. 5-4-3-2. ¿Qué creen, amigos? Miren nomás con quién estamos. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues estamos aquí en Reparadora de Calzado Cometa con Fernanda Tapia, que nos vino a visitar. ¿Y? Alfonso, conocido aquí en El Rumbo por Poncho. ¿Qué tal? Si mi trabajando para usted. ¿Y qué digo trabajando? Si aquí hay un chorro de manos trabajando. Yo, la verdad, me llenaba de tristeza, amigos y amigas, cuando veía que se estaba perdiendo la bonita tradición de ir a reparar su calzado. Sobre todo porque pues uno decía, pues el tenis ya no tiene remedio, la chancla, acabáramos. Se juntó la experiencia de Poncho con la de su hijo, que es Leonel, ¿no? Leonardo, que le sabe canijo a las redes. Y se hicieron, pues ya, son rockstars de las redes, influencers, ya tienen
su botón de YouTube, y uno en TikTok, bueno, no dejan de maravillar a todo el público. ¿Hace cuánto existe esta reparadora de calzado, El Cometa? Aunque claro, no tenía todavía esta área. Sí, claro, mira, Estefer, ahora sí que corría. Sí, o sea, conocía el oficio y él puso el negocio y contrató a maestros. Y empezó el negocio en mayo. Heredó tu papá. Entonces, yo ya tuteando al Poncho. No, está bien. Gracias. Entonces, fíjate que aquí como que hubo un poquito de como un brinco de generación, porque no es mi papá, es mi mamá. ¿Entiendes? Ella fue la que recibió. Bueno, sí, pero no, porque ella, o sea, no se dedicó al oficio. Entonces, de mi abuelo empezó y luego se supone que seguía a mi mamá, bueno, a mi papá, pero... No, o sea, mi papá no entró. No le gustó esto. Y bueno, se sentó hasta la generación. O sea, ¿tú desde qué edad ya te dieron permiso de meter? Amigos, si quieren ver el programa, estén al pendiente del programa de Fer, del Simis, los lunes sale. Les voy a avisar exactamente la fecha para que lo chequen. Lo básico. ¿Cuándo te dejaron meterle mano a un zapato? No, pues sí pasaron como unos 2-3 años. Sí, es que de veras es delicado. Y han cambiado horrores los materiales. Ah, sí, claro. Por ejemplo, ¿qué materiales llegabas a ver con tu abuelo? Bueno, es que hace mucho tiempo. ¿Entrar aquí a esos materiales? ¿Alguien vino a entrenarlos o qué pasó? Pues no, pues ahora es como que te va guiando, ¿no? El destino, o sea, tú empiezas a ir con los proveedores y me dice, oye, mira, ahora tengo esto. Y así, pues son una cosa que vaya. Fernanda, o sea, ahora sí que todo, luego hay casos que sí, ya está. Ya, de plano han llegado a decirle a alguien, no, sabe que este sí, ya, ese, mire, ese ya mejor, cafetelo. Sí, pero pues tratamos de darle solución a todo lo que se puede. Hay cosas que se prestan mejores que otras. Hay unas que dicen, oye, este sí tiene potencial para ser arreglado y quedan súper bien. Otras, pues no tanto, porque luego también hay zapatos ya de muy baja calidad. Sí. Entonces, uno de que te cuesta 300 pesos. Yo te cobro los mismos 300, hasta más. Zapatos caros, y digo, ya no sé exactamente el precio, pero pues sí que será unos 30 mil, 40 mil pesos. Vamos. ¿Les da miedo meterle cuchillo, lavada, todo pues, eso? Pues un poquito de miedo, pero bueno, pues hay que afrontar nuestros miedos. ¿Qué te platica del par de zapatos que les mandan? ¡Ropa! O sea, ¿cómo? ¿Qué de plano ya no hay quien haga este trabajo? Pues nos platicó el cliente que no. ¡Tómala! Que no tenía... Y fíjate que nos ha pasado mucho en Estados Unidos, bueno, gente que nos también dice, es que vivo en, no sé, en Los Ángeles, aquí no hay quien te repare unos zapatos de la manera que lo hacemos aquí en México. O sea, 5, 6, 7 millones de vistas, de que sí, le eran de Tehuacán, Puebla, sus papás. Tres. Y se les puso el aumento y de ahí para acá vino, ha venido, pero mucha gente, que oye, vimos este video, mira a mi niño, mira, o como adulto también. Como adulto también, y luego fíjate que también en provincias se le batalla para ese tipo de trabajos. Claro. O sea, sí te cambian suelas y tapas, pero ya esos trabajos un poquito más especializados, como que no. Dice, mira, Fred, y yo con el mío lo agarro como maraca, porque Freddy ya les. No, porque si no, para que puedas maraquear, ¿no? ¿Cómo te queda ahí? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Aquí preparando a Leo para que salga listo, chulisísimo, chulisísimo. ¿Estás nervioso, Leo? Bueno, todavía no. Todavía no. Ahora vénganse, chicos. Ahorita que acabemos con esta, le activamos este. El Cometa 5, 4, 3, 2. Amigos de Simi, trabajando para usted, aquí venimos con quien hizo posible este milagro. Mi querido Leo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Oye, qué gusto poder conocer las maravillas, los milagros zapateros que realizan aquí en El Cometa, gracias a que tuviste la idea de subirlo a redes. Sí, pues justamente empecé hace 2 años a grabar cómo era el proceso, ¿no? De cómo llegaba y cómo le entregábamos. Después grababa las reacciones del público, se hizo más dinámico, hacía retos con los maestros. ¿Ah? O sea, de verdad que padre. No les daba primero pena a los maestros. Ay, no me grabes, no me grabes. Al principio un poquito, perdón, pero al final ya los mismos. Ya se soltaron. Aparte manejamos un ambiente laboral muy bueno, muy de familia. La verdad yo me siento en familia.
con todos ellos. ¿A qué edad fue la primera vez que pisaste la zapatería? Pues así que yo recuerde, a los 4 años. ¿Así de plano? No, pero sí tengo fotos con mi papá así chiquitos, ahorita se los muestro. Ahora, ¿tú pensabas que ibas, no sé, heredar el negocio familiar y que te iba a tocar administrarlo? Pues mira, fíjate que antes en la escuela no me gustaba decir que mi papá era zapatero. No me digas. Sinceramente. Pero después, empapándome con el negocio, sabiendo que pues de aquí como, ya lo represento con mucho orgullo y ya es la marca y me encanta. Bueno, y además ves las maravillas que hacen, porque de veras no es cualquier reparadora de calzado. Sí, 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 justo. Sí, yo siempre estoy aquí viendo, ah, mira, Freddy, este está bueno para grabar. Ah, mira, este está bueno. O los clientes, ¿no? Ah, mira, ¿cómo ven si nos ayudan a hacer videos? Y ellos encantados. Sí, muchos ya vienen con la idea de, ay, podemos hacer un video. O les digo y rápido dicen sí. ¡Qué bonito! ¿Y le tuvieron que recortar algo? Le hicimos la palomita, ¿no? Y se veía muy, muy bien y a la gente le gustó. Aparte ya habíamos visto en internet que estaba como de moda. Hacer este tipo de asuntos. Customizaciones. Y nunca les han hablado, mire, aquí está el pedacito de piel. No es licenciado Valeriano, como alguna vez fue la broma en las redes, que no era broma. Y con esto han podido hacer otras cosas. Sí, ganas, hemos hecho muchas modificaciones y muy, muy querido por toda la gente en ese caso. Oiga, ¿y no les han hablado de las marcas o que les digan, oiga, nos encantó esa customización o algo así? Pues principalmente trabajamos con marcas como es Paxa, que ellos fueron los primeros en que creyeron en nosotros. Qué bonito. Y me acerqué a ellos y súper padre, la verdad. Hemos trabajado igual con marcas como Magia Esponja, me acuerdo, en su momento nos ayudaron mucho, me ayudaron a registrar la marca. No, wow. Muchas cosas, de verdad, te les tengo un aprecio. Oigan, sí, porque uno no piensa en esas cosas, ¿eh? Y él me recomendaba, oye, haz esto. Uy, capaz que inventaban ya otra cometa y no era la buena. Sí. ¿Verdad? Y ventas en línea, también somos top 1 en Mercado Libre en ventas en línea. ¿Cómo crees que venden en línea? Todos los productos relacionados al mantenimiento, restauración de calzado. ¿En limpieza, cremas blanqueadoras, pinturas, formadores, todo lo referente al calzado es venta en línea y más. Eso es algo que yo no entiendo, los formadores. Toda la vida mi mamá me decía, voy a llevar a formar estos zapatos que no te quedan, y la neta no pasaba nada, perdón. No crecían, pero ni medio número, ni medio. ¿Cómo es que ustedes sí logran? Hay un caso de hasta 2 números, ¿no? Bueno, listo, terminamos grabación. Ya grabamos con el maestro Freddy. Nada. ¿Tú de qué colonia eres, Fer? Digo, que llevabas tu... Yo estoy abajo en San Ángel, haz de cuenta. No en mero San Ángel, pero en esa zona. O sea que sí me queda para traer a... Listos para segunda grabación con todos los maestros. ¿Tú nos dices, Roja? ¿Cómo están, maestros? Bien. ¿Ya listos, nerviosos? Estamos en el momento no existe. Se avienten la foto. ¿Qué es esto? Es lo que nos ha hecho virales. Se quieren echar el grito de guerra primero. Yo digo. Tú dices, hola, ¿qué tal, amigos? Decime, trabajando para ustedes, estamos en, y que ellos te interrumpan. Exacto. Con la porra. Cuando diga estamos en, entran. Grabando. Equipo el Cometa 5432. Amigas y amigos de Simi, trabajando con ustedes, estamos en... ¡Equipo Cometa! ¡Sale, sale, sale! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen grito de guerra! Oigan, ¿este quién lo mandó a hacer? ¿Lo escribieron? Lo fuimos como construyendo poco a poco. Empezamos con un sale, sale, sale. Luego le fuimos metiendo cosas. El maestro Freddy empezó con el ay, 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 ay. ¿Y usted qué decimos? Sí, ay, 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 ay. Pues hay más, uy, o menos, hay más o menos operando con el equipo como siempre. A ver, nombres de todos. Alfredo Lida Salmerón. ¿Usted? Alejandro García Alex. Víctor García Chacón. Jorge Anguiano. Espérenme que me voy a dar un poquito por acá. Margarito Maldonado. Jesús Villa. Si no, ya iba a aparecer yo el exorcista. Oigan, ahora me van a contar qué hace cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, yo soy Alex y yo me dedico principalmente a las suelas. Aparte, soy como jefe del equipo. Y bueno, pues ando averiguando qué hacen y qué no hacen aquí todos los maestros. El maestro, sobre entonces, siempre con suelas. Hijo, y no es albur. ¿Usted, maestro? Yo me dedico a la reparación de chinelas. Más que nada. ¿Qué es una chinela? La chinela, lo voy a mostrar. Sí, porque es que ya uno todo le dice zapato de tacón, a todo le dices otra cosa. Esta parte.
Ah, no es un tipo de zapato, no. Es un área del zapato. Aquí es. ¿Qué se hizo? ¡Wow! ¡Ay, maestro! ¿Usted? Igual me dedico a las chinelas, hago asas de bolsas, le cambio las telas a los tenis en la parte de atrás. Bueno, asas de bolsa, este me lo voy a llevar para todas las que pueda. ¿Usted, maestro? Igual a las suelas, nos dedicamos a las suelas. ¿Usted suelas? Y lo mismo así de un taconcito de aguja. Así es, totalmente. Okay. Hola, yo soy Jesús, igual me dedico estás viendo a vos. La lavandería, que es igual, la verdad, rosas, cierres, parchecitos de algún tipo de calzado. ¿Piel? Sí, todo. ¿Piel en general? Piel en general. ¿Pero piel y gamuza, cuero y todo eso? Sí, todo. Ay, todo. Abarca. Es que tienen que ver los videos, la gente se queda así como de, ¡ay, sí quedó! Exacto. O sea, como que no lo creen. Sí, exacto. Su trabajo más acá, difícil, peliagudo. Unas botas que había que deshacer, unas vaqueras de esas tipo tribaleras, ajá, que había que quitarle el cerco, quitarle todo eso, volverlo a armar, igual como dice el maestro, con eso armar todo. Se quita todo y se los armamos, los esto. Acá tenemos unas vaqueras, vaqueras. Estas, esto se hizo con esto, se quitó todo eso. Y acá, por ejemplo, tenemos estos que el maestro Freddy los redujo. No, estos se pueden reducir. Claro, sí, que hicieron. ¿Cómo y de dónde le mocha? En el teléfono o algo parecido. Y lo deja todo babeado. Y ya le reconstruimos. Qué maravilla. ¿Cuántos de mordida de perro le llegan? No, muchos. Me han llegado varios, pero no este. A ver, chicos, yo nomás les recomiendo algo por experiencia propia. Tiene usted perro que de eso que dice, son tranquilos, tranquilos, pero un día se alocan. No deje ni bolsas, ni portafolios, ni mochilas, ni zapatos a nivel del perro. No, porque al contrario, que siga. ¡No, están locos! ¡No, cómo creen! No, yo llegan visitas y les digo, levante, levante eso, y hasta se espantan, man. ¿Usted? Es que de marca, imagínese. Sí, sí, de hecho, sí. ¿Y qué marca es así, más la tosita que diga usted? La Coach. La Coach. Sí, así que el codazo, pero la Coach. Pues si es difícil, es difícil. ¿Su trabajo más complejo, amigo? Pues casi por lo regular, o sea, la complicidad aquí, no. Mami, una de las cosas es saber coser en la máquina grande que está allá abajo. No, es una chulada, en serio, para cada uno de los que estamos aquí, saber mover ese tipo de máquina. Sí. Todos, en serio. Y eso es algo que lo disfrutamos mucho, por decir, si me permite ese claro. Zapato. ¿No? Y claro, el negro. Y sí, vamos a mostrarles esa máquina. Y empieza a armarlo desde abajo, a hacerlo y le vuelve a dar toda la... Oiga, ¿no les ha llegado alguno tan oloroso que digan, no, este sí no lo arreglo? Bien que se ríen, ahí tienen uno. Entonces, pues aquí estamos para servirles y cuando gusten vengan. A veces nos tardamos un poquito, pero les prometo que su trabajo les queda bien. Oigan, yo estoy emocionada de conocer a gente que realiza su oficio con tanta pasión, tan contentos, con tanto gusto. Ahora yo les voy a enseñar. ¡Sí, trabajando para usted! ¡Ay, arroz! Ya la primera, listo, córrenla. Ya vendré aquí con mi costal. Venga, ya quedó. Digo, tuve que arreglar una de estas, pero me la dejaron media chaqueta. Pues en un lugar del único que conocía yo. Aquí está. Pues sí. Paola. De un alumno para la foto. Paola. Sí, véngase, compañero. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Paola, que nos vino a visitar de Dr. Simi. Farmacia Simi. Estamos limpiando sus tenis con Foam Magic. De que va a quedar chulada. ¡Oh, la, la! Ya vimos quién es la estrella de los videos. Ya te digo, espérame. 3, 2. ¡Doctor Simi! Oiga, aquí sí le van a arreglar sus zapatotes. Porque todos nosotros somos equipo Cometa. ¡Sale, sale, sale! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Venga. Miren, amigos, están sacando tomas de cómo el maestro Freddy prepara un calzado. ¿Qué onda, Julio? Oye, quería que me platicaras en dónde podemos ver el programa. Salimos principalmente en los dos canales de la televisión mexicana, Simi Barra Matutina. El programa se llama Simi Trabajando para Usted, canal 2,
de Televisa y Canal 1 de Azteca, 5:20 de la mañana, antes de los noticieros. Bien, entonces, pues amigos, estén pendientes para ver el programa y les vamos aquí a etiquetar, dejar toda la información para que no se lo pierdan. Amigos, ya nos vamos a despedir, nos vinieron a visitar y qué chulo grabamos. Amigos, ya no estamos yendo, estamos bajando las escaleras. Muchas gracias, aquí con todo el equipo, muy feliz por la visita. ¿Cómo viste la visita? Muy bien, muy bien. Ya sabes, estamos prestos para lo que venga. Entonces, amigos, estén pendientes, tenemos toda la energía para grabar, ahí está. Subir contenido y hacer muchas cosas más. Amigos, acabó este vlog. Muchas gracias por su visita. Espero que les guste lo que les tenemos preparado. Estén pendientes por lo nuevo que tenemos. ¿Cómo viste? Gracias aquí a los muchachos y que vienen aquí parte del Dr. Simi. Ya les hicimos el obsequio de unos kits para que los prueben. Y espero que les gusten mucho, ahí los prueban. Ahí nos platican qué tal. Exactamente. Vamos a subir un video. Vamos a volver famosos. Subimos un video. Gracias. Antonio García.